Bienvenido y bienvenidas sean todas mis chicas y chicos a este video nuevo. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y de sus hogares. Les cuento, el día de hoy, chicas, estaremos realizando un cojín y un forro para silla navideño. Miren, lo que estoy haciendo ahí es un cojín 18 por 18. Multipliqué 18 por 2 y ese es el largo de mi tela. Lo hice de esa manera, chicas, para que no me quedara costura encima, ya que siento que es más elegante. A la hora de nosotros elaborar un cojín, mis hermosas, tenemos que tomar en cuenta el diseño que queremos hacer. Eso fue lo que yo hice. Luego de cortar mi tela, que mi cojín me quedara con la medida que yo quiero, estuve planteando un diseño para hacer mi cojín. Así, a la hora de decorarlo, ya tengo una idea bien clara de cómo es que voy a decorarlo. Entonces, chicas y chicos, vamos a la máquina a coser nuestro cojín. Miren, lo único que estuve haciendo es cogiéndole los lados. Si usted no tiene máquina, usted lo puede pegar con pegamento de tela o silicón. O coserlo a mano si se le da la costura a mano. Es algo súper fácil. Lo que estoy haciendo ahora ahí es, chica, como le dije, planteando mi diseño. Voy a hacerle un copo de nieve a mi cojín. Copo de nieve grande. Ustedes vieron que le estuve poniendo dos copitos pequeños. Pero al final decidí ponerle uno grande. Ahí lo que estoy buscando es el centro del cojín. Como es de 18 por 18, entonces mi centro va a ser de 9 pulgadas y media aproximadamente. Entonces, una vez yo haya tomado eso es algo muy importante, chicas, para que nuestras decoraciones queden bonitas, que tomemos bien la medida. Entonces, ya que tomé medida de ambos lados, yo la hice de 19 pulgadas, la cinta la tomé y la estuve dividiendo en 10. Esa cinta tiene 20 broches. Siempre tomando medidas para que le quede súper, súper bien. También le quiero decir, chicas, si ustedes no quieren hacer el cojín o no tienen la facilidad, pueden comprar un cojín liso y solamente ponerle los apliques y de igual forma quedará bonita. Aquellas chicas que viven aquí en Dominicana. Ahí lo que estoy haciendo, chica, es tomando la medida de 5 pulgadas entre cada una de las cintas, de modo que quede el mismo espacio en cada una y se vea bien bonito mi copo de nieve y bien dividido. Mis hermosas, la última cinta, para no aglomerar tanto cinta sobre cinta, lo que hice fue que estuve cortándola en mitad y pegándola de forma que me forme un bonito círculo en el medio y que no se vea amontonada. Así que tomen eso en cuenta, chicas. Miren qué bonito el círculo que se forma y no se ven amontonadas.
Ahora, mis bellas, procedo a ponerle las cintitas que van a los lados, que es lo que viene dando la formita al copo de nieve. Yo simplemente se lo estuve poniendo en la punta, no quise formarlo abajo, porque verán que le voy a estar poniendo otro detalle. Chica, a mí me encantó esta manualidad, es diferente, una forma de nosotros darle estilo a nuestro hogar. Chicas, de esta manera estamos finalizando lo que es nuestro cojín. Miren qué lindo, qué estilo más hermoso está cogiendo. Yo súper feliz, porque ustedes saben, chicas, que es armando la Navidad, que estamos con cosas recicladas. Es un pedacito de tela que yo tenía por ahí de año anterior. Ya ustedes saben, ustedes lo pueden hacer así. O si quieren comprar el cojín o reutilizar cualquier funda de cojín que ustedes tengan en su hogar, mi amor. Y también le pueden poner letras. Miren qué hermosa. Ahí yo le estuve poniendo la letra feliz. Ustedes le pueden poner Navidad, Noel, amor, lo que ustedes deseen. Lo bueno es que ustedes usen su imaginación y que le puedan dar un estilo diferente a su hogar de la demás, que las personas cuando entren se sorprendan, chicas, y vean eso tan bonito. Y miren ahora qué resultado tan precioso. Déjenme en los comentarios qué tal le pareció. Ven qué bonito, chicas. Miren lo importante de tomar las medidas. Miren qué bien centralizado quedó y se ve bien organizado cada uno de esos. De esa cinta que le estuve colocando y acompañándolo ahí de mis renos, porque ustedes saben que estoy enamorada de esos renos. Ahora vamos a comenzar, chicas, a hacer el proceso de la funda para la silla del comedor. En esta ocasión, chicas, miren, la funda del comedor, lo que vamos a hacer es primero tomar la medida de nuestro comedor o de la silla que le queramos poner ese forrito. Después que ustedes lo tengan, lo van a hacer como hicimos el cojín al principio, simplemente costura a los lados. Le voy a mostrar, miren, a cada lado. Usted toma bien la medida del largo de su comedor, ¿verdad? Así es del frente y de la espalda, y ese usted lo deja de todo al largo y le pasa costura por los lados. Luego ustedes van a coger, si es una cinta de pelo o una tela como esta, usted le toma su medida completa al forro y se la pone todo alrededor. Pone de si es cosido, usted lo van a poner derecho con derecho para que la costura quede oculta. Y si no lo quieren coser, que es con pegamento, más adelante van a ver cómo yo le estuve explicando la mejor forma de hacerlo y que quede con bonita terminación. Un detalle, mis hermosas, a la hora de ustedes sellar la cinta que le van a poner o la tela, algo, o sea, tienen que cerrar primero las dos orillas para que cuando usted le dé vuelta quede con bonita terminación su cinta o lo que le vayan a colocar al forro del comedor. Mírenlo ahí como le estoy mostrando. Así le queda con esa punta bien bonita. Y la cosen o la pegan todo alrededor del forro. Miren qué bien. Si usted ve que la costura quedó bien bonita, ustedes ven. Si no, si es pegada, chica. Perdonen que estoy un poquito cosa. Ustedes lo que van a hacer es que le van a agregar una cinta o un cubrefalda, un sustache, lo que ustedes deseen para cubrir en caso que ustedes lo vayan a pegar con silicón y también cosido, si quieren le pueden dar una decoración bien bonita. Aquellas personas que no le gustan tan sencilla ni tan simple, le pueden colocar diferentes elementos o adornos, accesorios que ustedes tengan en el hogar. Yo le voy a estar mostrando diferentes opciones de cómo decorar su funda
para el comedor. Y nada, chica, le invito a aquellas personas nuevas que se suscriban, déjenme su comentario. Les pido por favor que los compartan en sus redes sociales y con familiares, con personas que ustedes saben que les gusta, para que siga el canal creciendo. Es una forma, chica, de ustedes ayudarme a mí, compartiéndome los videos. Así que ya ustedes saben, mis hermosas, la voy a dejar para que vean todo el procedimiento de cómo estuve elaborando esa hermosa funda. Simplemente hasta ahora lo que hemos hecho, cogimos medidas y cruzamos, unimos las piezas. Miren ahí, como le dije, usted le pone cualquier adornito o accesorio que usted tenga en la casa para que le dé un toquecito diferente. Miren esa, qué realce le dio esa cinta metálica, ese forro.